Estamos con más de 1000 personas, con la presencia de la ciudad, de los colegios de la ciudad de Río Grande y los colegios de la ciudad de Ushuaia, haciendo el cierre de lo que fue las Olimpiadas de Matemática y de Tecnología. ¿Cuántos colegios participaron? En total participaron más de 50 colegios y llegaron a esta instancia 35 colegios, de los cuales, bueno, están incluidos también las de la Olimpiada de Tecnología, ¿no? ¿Cuántas medallas se van a entregar? Vamos a hacer entrega de 420 medallas aproximadamente, que son todos los chicos que participaron de ambas olimpiadas. Se puede ver acá una cierta cantidad de cajas. ¿Cuáles son los premios para los ganadores? Tenemos premios para los primeros, segundo y tercer puesto. Primer puesto es una computadora, una notebook, marca Lenovo. Tenemos segundo premio, es una bicicleta marca Filco, de nuestra marca propia, y el tercer puesto es un celular marca Motorola. ¿Qué le genera a Newson poder realizar las Olimpiadas, todas las actividades que están realizando y tener la concurrencia de tantos vecinos? La verdad que no creíamos que iban a venir tanta gente, así que estamos totalmente satisfechos y completos de haber llegado hasta esta parte, y que los chicos hayan venido con esta expectativa, ¿no?, de recibir algún premio, algún reconocimiento, y también de seguir participando en esto, ¿no?